después de la difícil consolidación del sacramento de la penitencia como el remedio para obtener el perdón de los pecadores, a partir de los siglos XIII y XIV, se comenzó a dar una situación hasta entonces desconocida: la difusión de los manuales de confesión y las sumas morales. Que este tipo de textos fueron utilizados por los predicadores y los moralistas para fomentar la confesión, pues regularmente los fieles únicamente solían confesarse durante la Pascua o cuando estaban en peligro de muerte. Estos textos fueron concebidos para ayudar a los confesores al momento de escuchar al penitente. No soporto, Padre. María Purísima, sin pecado concebida. El examen de conciencia para los feligreses comenzó a hacerse muy riguroso y las personas tenían la obligación de dar cuenta precisa de los pecados cometidos. A pesar de las múltiples disposiciones emanadas del Cuarto Concilio de Letrán, el tema de la penitencia se olvidó y fue hasta finales del siglo XV, época en que Martín Lutero irrumpió de manera peligrosa por sus propuestas reformistas, cuando se le volvió a colocar en el vértice de las discusiones. ¿Sabe? Tengo que decirle algo. ¿Sabe, hermano? Pasé casi toda la noche en vela. ¿Qué lo distrajo de conciliar el sueño? Pensé. ¿Sabe? Creo que el hombre, a raíz del pecado original, está en indefensión frente al mal. Que inevitablemente cae por el peso de su naturaleza viciada. Y no. Es mejor que salgamos de aquí, hermano. Y hablemos en el bosque. ¿Sabe? La penitencia está en los terrores de la conciencia que los hombres llevamos a luz de la palabra de Dios. Esto nos pone en un estado miserable de condenación por nuestra posición pecadora. Es imposible una verdadera maldición de la vida pasada. La postura de Lutero no era extraña. En buena medida, reflejaba la angustia que sentía cuando se consideró predestinado a la condenación eterna. Desde el momento en que la Iglesia, a través de sus ministros, obispos o sacerdotes, es el interlocutor con Dios en este caso, ostentan un gran poder. Lutero lo que pretende exactamente es eso, ¿no? De que haya ese rompimiento, de que incluso los laicos tengan la capacidad de poder perdonar. No sea el clérigo, no sea el obispo el interlocutor para obtener la salvación. Lutero propuso una vía mediante la cual podía sentirse liberado de esa terrible incertidumbre: el abandono de la plena confianza en Dios. Haber convertido esa proposición en modelo y forma de conversión y penitencia fue su error. Pero eso no quiere decir que el monje haya rechazado la confesión o que lo hubiera considerado innecesaria. Por el contrario, siempre se mostró favorable a ella. Lo que no compartía fue la necesidad de confesarse para el perdón de los pecados. La naturaleza sacramental del rito de la penitencia no fue instituida por Dios, sino por los hombres. No creo que por ese conducto se obtenga la remisión de los pecados.
Juan Calvino, el otro gran reformador, consideró útil y legítima la confesión bajo la condición de que no fuera obligatoria y que el penitente quedara libre en cuanto a su ejercicio y los pecados que debía confesar. Estas propuestas eran muy similares a los principios sostenidos por Lutero. Los calvinistas sí veían a la confesión como un acto necesario, pero no con el valor que le daba la Iglesia Católica. Si desde el momento mismo en que ya la confesión no iba a ser un acto propio de los ministros, podía hacerlo cualquier laico o persona normal, pues se perdía mucho del control de la gente. La confesión es una tortura para el alma. En ningún pasaje de las Escrituras está registrado que Dios haya establecido este rito. ¿Dios no nos obliga a la penitencia? El único camino para la salvación del alma es el sacramento y el bautismo. Señora, ¿qué es lo que vende? Caldo. ¿Ya está listo? Sí. Pues, por favor. ¿De qué es, De betabel. Frente a tan grave problema, la Iglesia Católica se vio obligada a responder. Y lo hizo mediante la convocatoria del Concilio Ecuménico de Trento, que se inauguró a finales de 1545. Aunque los padres tridentinos abordaron el tema del sacramento de la penitencia hasta principios de enero de 1547, se afirmó la penitencia y la necesidad de recurrir a ella, sobre todo los que habían caído en pecado, y tenerla como tabla de salvación para la vida eterna. Los tridentinos establecieron los principales puntos de la doctrina del sacramento de la penitencia. Se instauró que la penitencia era la vía para recuperar la gracia perdida por el pecado. Igualmente, se consideró en oposición a Lutero y Calvino que su institución era producto de una acción divina de Cristo. La confesión sacramental y la absolución por un sacerdote, así como los ayunos, limosnas, oraciones y otros piadosos ejercicios de la vida espiritual, son elementos constitutivos del sacramento y muy útiles para el abandono de los pecados, su detestación y contrición. A pesar de la necesidad de legitimar la importancia del sacramento de la penitencia, hubo dudas en los preceptos y los tridentinos se vieron urgidos a ampliarlos. Se confirmó que la penitencia era para la Iglesia un sacramento instituido por Cristo, mediante el cual los cristianos se reconciliaban con Dios. Lutero consideró imposible que el hombre pecador llegara a la contrición perfecta. En respuesta a esa idea, obispos de Trento se apoyaron en los argumentos de los teólogos tomistas, que afirmaban que ningún pecado podía justificarse sin una contrición perfecta. Mientras, otros teólogos justificaban que la contrición podía darse incluso fuera del sacramento de la penitencia. Otro punto que causó polémica fue el que planteó un grupo de obispos que consideraban primeramente que la confesión debía ser un acto público y enseguida sugerían que fuera privado. Ante ese conflicto se señaló que si bien era cierto que Cristo no había prohibido la confesión pública, tampoco la había alentado y por tanto no debía imponerse como ley humana. Otro tema de discusión fue respecto a las virtudes que el acto de confesión tenía para la salvación del alma.
como que la vida sexual se convierte en un pecado gravísimo, que hay que no solamente sancionar, hay que vigilar, controlar, etc. El acto de la confesión guardará un decoro que fuera respetado porque es parte fundamental para la iglesia, para el discurso de la iglesia. Trento fue contundente y ordenó a los feligreses hacer una confesión total de los pecados mortales, aunque aceptó que podía ser válida en caso que los penitentes hubieran omitido involuntariamente algún pecado. Estas discusiones tuvieron como fin concebir una opinión sólida y así enfrentar a los protestantes, que la reducían a la simple acción de enunciar el Evangelio y declaraban que los pecados del penitente estaban perdonados en virtud de su fe en la misericordia. Para los tridentinos, la absolución del sacerdote fue el vehículo para la remisión de los pecados. Se le consideró como una especie de sentencia emitida sobre unos súbditos. Una sentencia que consistió en la concesión de un beneficio a otro. Y para ello, era necesario la intervención de una autoridad que tuviera el poder para darla. En este caso, obispos y sacerdotes. Cristo les había conferido el poder de atar y desatar las faltas desde el momento de su ordenación. Para que un confesor aplicara la absolución, debía tener conocimiento de los pecados mortales de los que el pecador se sentía culpable. En caso de no ser así, la participación del confesor sería limitada. Tridentinos y protestantes chocaron continuamente. Los protestantes no reconocían la necesidad de la intervención humana en la obra de la gracia. La importancia de la penitencia en el proceso de reconciliación era la postura que la Iglesia sostenía. Existían dos tipos de manuales de confesión: las sumas, para confesores, y los manuales de confesión, ambos producidos fundamentalmente en el seno de las órdenes indigentes, en una época en la que Europa era tierra de misiones. El objetivo de ambos era proporcionar a los padres espirituales elementos para formular un juicio sobre los actos de los pecadores y prescribir las penas y remedios más propios para su corrección. Con estas herramientas se pretendió ayudar a los confesores, suministrando indicaciones sobre la forma de interrogar a los penitentes, el modo de conducirlos en su examen de conciencia para esclarecer los móviles de sus pecados, así como la manera de calificar la gravedad de las faltas y vencer las resistencias de los pecadores, como el temor, la vergüenza, la presunción y la desesperación. Los canonistas convirtieron la penitencia en un tribunal, cuyo objetivo fue dictaminar el estado del alma de los pecadores. Así, paulatinamente tomaron un tono negativo y represivo. Este exceso en la práctica penitencial fue otra de las razones por las que Lutero reaccionó contra la jerarquía romana. El interés de la Iglesia por la práctica de la confesión, para que se difundiera públicamente, se constata en la redacción de estos instrumentos en lenguas vernáculas, incluso en caso de Nueva España, en idiomas naturales. El vértice en el que convergieron los manuales fue el interrogatorio y la confesión, que sugirieron realizar mediante un recorrido por las posibles faltas del penitente con relación a los 10 mandamientos, los 7 pecados capitales, los 5 sentidos y, a veces, los 12 artículos del credo. El interrogatorio y la confesión fueron centrales. Guiada por los manuales, la penitencia fue mucho más exhaustiva. Fue un examen de conciencia extremadamente minucioso. El penitente tuvo la obligación de vigilar cada una de las vías por las que el mal podía invadir su alma. La confesión auricular supuso un examen escrupuloso. Había libros exprofesos donde el clérigo se formaba, en este caso los manuales de confesión. De hecho, hay como varias etapas para poder acceder a ser el confesor. Entre otras, la formación, por supuesto, y tampoco de un día para otro podían confesar, por decir algo,
hombres, mujeres y religiosas. No, era paulatinamente. Otras veces, los sacerdotes centraron la confesión en el interrogatorio de las circunstancias de los pecados, lo que les permitió conocer exactamente lo sucedido. Luego de calificar lo expresado por el penitente, el clérigo procedió a dar la absolución, aunque en ocasiones no tuvo el poder para absolver las faltas, como cuando se trató de los hijos o hijas espirituales que habían sido requeridos durante la confesión para actos deshonestos por los llamados clérigos solicitantes. Por lo que se refiere a las providencias propuestas por los inquisidores del Santo Oficio entre 1571 y 1819 sobre el acto de la confesión, una de las primeras instrucciones fue que el confesionario o mueble debía estar ubicado en el cuerpo de la iglesia. Esto es, que bajo ningún pretexto o circunstancia se colocaría en lugares oscuros o apartados. El Santo Oficio dispuso que las rejillas de los confesionarios estuvieran colocadas lateralmente y sus orificios serían tan pequeños que ni siquiera los dedos del confesor o la penitente, en caso de haberlo intentado, pudieran introducirlos. Los inquisidores buscaban evitar que el sacerdote o la hija espiritual no tuvieran ni la oportunidad de practicar juegos eróticos al introducir los dedos en la boca del otro, tocarse los dedos, las manos, la cara o los labios, pues en varias denuncias se registró que los eclesiásticos indujeron o propiciaron esas fantasías eróticas entre él y la penitente. También eso estaba supeditado un poco a la edad. No podían otorgarle una licencia a un clérigo joven, pues por la misma situación de ser joven, inexperto. Yo me quiero imaginar lo difícil que debe haber sido para un clérigo de 25 o 28 años estar en el confesionario y escuchar lo que le decía el penitente o la penitente, ¿no? Había que tener una gran madurez. En un documento publicado en 1624, las autoridades inquisitoriales determinaron que las mujeres solo podían ser escuchadas a través de las rejillas laterales. A pesar de la severa restricción impuesta por los inquisidores, muchos confesores hicieron caso omiso y obligaron a sus hijas espirituales a postrarse frente a ellos, lo que, en ocasiones, posibilitó que le dieran rienda a sus debilidades carnales y satisfacer una sexualidad vedada. Otro precepto que se puso en práctica fue que bajo ninguna circunstancia los confesionarios podían estar adornados con velos, lienzos, abanicos u otros objetos ornamentales. Si algún mueble tenía este tipo de atavíos, se ordenó que fueran retirados inmediatamente. Con ello, se evitaría que el padre espiritual y la penitente quedaran aislados. En cuanto a los confesionarios que estuvieron comunicados con los claustros de las religiosas, el Tribunal del Santo Oficio decretó que las puertas de torno o giratorias que estos tenían fueran retiradas sin consideración alguna. Esta instrucción se dio porque estas puertas podían aislar al confesor y la monja. Las mujeres que por motivos de salud no podían asistir a la iglesia, el Santo Oficio permitió que los confesores estuvieran autorizados para escucharlas en las habitaciones o cuartos donde vivían, con la condición de que ambos se encontraran a la vista de las personas. Y en caso de que la enferma estuviera postrada, las puertas debían permanecer abiertas. Si los inquisidores fueron escrupulosos en el caso de las hijas de confesión, no fueron menos con los hombres y ordenaron estrictas medidas que confesores e hijos espirituales debieron observar fielmente.
estaba en juego la reputación de la iglesia y ese respeto no era negociable bajo ninguna circunstancia. La instrucción fue que a los varones, a diferencia de las mujeres, se les permitió confesarse prácticamente en cualquier espacio de la iglesia o del convento. Saberse en pecado y morir de manera inesperada era para cualquier católico lo más terrible que le pudiera suceder. Era el peor castigo porque estaba condenado a permanecer eternamente abrasado por el fuego en los infiernos. La omisión voluntaria o involuntaria constituyó un sacrilegio que debía ser sancionado. Y en caso de fallecer sin dar cuenta de la falta cometida, el castigo sería eterno. Y la iglesia, bueno, pues a través de este miedo al castigo eterno, controlaba todo. Además, el clérigo era un hombre de una gran reputación, muy preparado dentro de todo. Bueno, en un mundo, claro, donde la gran mayoría de la gente pues no sabe ni siquiera escribir o leer. Entonces el clérigo tiene un gran poder y un gran prestigio social. Esta necesidad hizo que todos los hijos o hijas espirituales no dudaran en expresar hasta los pecados más recónditos para reconciliarse con Dios. Pero los confesores no fueron menos exhaustivos en sus interrogatorios, hecho que les permitió convertirse en los más profundos conocedores, quizás más que los propios médicos, de las intimidades sexuales de las personas. Expresar de manera puntual y exacta los pecados de la carne en que los pecadores habían incurrido o que se habían visto envueltos, debió ser difícil, pero este hecho dio lugar a un uso variado y complejo de un lenguaje sexual, unas veces preciso y apropiado, otras ambiguo, soez, vulgar, prosaico y hasta de doble sentido. Acto carnal y actos torpes, ad turpia, que significa para cosas torpes. Cuando los inquisidores y los padres espirituales dieron cuenta de lo sucedido en el confesionario, usaron acto carnal y lo hicieron para explicar una acción que consideraron como libidinosa o lujuriosa. También fue utilizado para referirse a acciones sexuales como acto consumado, acto sodomítico, acto vía natura y acto vía trasera. El vocabulario para referirse a las relaciones sexuales fue amplio, a pesar de que el material se circunscribió al Arzobispado de México, resulta claro que muchas de estas expresiones se utilizaron más allá de los límites geográficos de este territorio eclesiástico. Es decir, muchas de estas frases se emplearon en el resto de la Nueva España e incluso fuera del virreinato, como en la Capitanía General de Guatemala y en parte de Centroamérica, que fue hasta donde abarcó la jurisdiccional inquisitorial. Se contaba con una cantidad significativa para referirse o calificar lo que hoy denominamos relaciones sexuales.